Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo año 2018. Y bueno, para nosotros es un inicio de temporada. Estamos en el programa Entre Mamás, como lo habíamos prometido. Regresamos con una forma igual pero diferente de trabajo. Entonces ya saben que nos pueden encontrar en lenuxcultura.com y en Facebook como Entre Mamás. Los programas los pueden escuchar o ver desde nuestra página de Facebook Entre Mamás o en lenuxcultura.com. Y bueno, pues para este programa, primer programa de Entre Mamás del año 2018, les quiero dar la bienvenida primero a Daniela. Hola Daniela, ¿cómo estás? Ustedes ya la conocen, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Leslie, gracias, qué bueno que nos acompañen, feliz inicio de año porque estamos como... Todavía se vale, ¿no? Estamos como sí, los bueno, como para nosotros momentos. Es el inicio. Nosotros iniciamos como en febrero, pero... Sí, pero todavía se vale. Pero es un ¿no? principio. Es como, esperemos que estén iniciando el año con menos caos. Y pues nada, muy contenta de regresar. Es un programa que me gusta muchísimo. Bien, y bueno, hay una nueva integrante de Entre Mamás que también se llama Daniela, entonces llamaremos Daniela o Daniela, que además son Daniela Sánchez las dos, entonces esto va a estar muy divertido, pero bueno, bienvenida Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien, gracias. Y bueno, ustedes ya saben que Daniela primera tiene una niña como de un año. Dos años. No, ¿cómo pasa el tiempo? Dos años. Sí, la conocimos de un año. Pero bueno. Y Daniela, tú platícanos, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 27 años. Un niño hermoso de un año 8 meses, que también como la tuya, muy lindo. Y bueno, estamos ahorita en esta etapa tan bonita y parte complicada. Y me da mucho gusto estar aquí. La verdad, ya había escuchado el programa y me da mucho gusto que me hayan invitado. Y hola a todos. Gracias a ti, nos da mucho gusto que vengas porque nos gusta compartir con mamás. Y nos, ¿sabes qué? Nos interesa mucho saber su opinión porque ¿quién mejor que ustedes para recomendarle a otra mamá en base a su experiencia sobre situaciones? Y también preguntarle a otra mamá de, oye, yo tengo esta duda que de veras nadie me la puede contestar o no me he atrevido a preguntarla o simplemente no lo he preguntado, porque creo que de estas experiencias es de lo que aprendemos más y estoy segura que todas las mamás y papás que nos ven también aprenden de ustedes muchísimo y sobre todo pues que compartan experiencias, ¿no? Ya saben, en Facebook nos pueden compartir experiencias y si no quieren dar su nombre o no quieren ser públicos o algo, pueden hacerlo inbox y nosotros con mucho gusto planteamos aquí sus ideas o sus experiencias o sus dudas. Estos programas también tendremos especialistas, como siempre. El día de hoy, por ser nuestro primer programa, pues no tenemos más que pura experiencia, que esto va a estar muy interesante porque los temas están padres. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos? Porque también es que no tenemos mucho tiempo. Y entramos de lleno a presentar el programa. El programa de hoy es Mamás y Finanzas. Creo que ya habíamos hablado una vez un poco de este tema, pero... queremos tratar el tema ahora desde siempre que inicias año, inicias como con propósitos de ahora sí voy a ahorrar, ahora sí me voy a comprar esto, ahora sí me voy a comprar aquello, o ya decidí en qué escuela quiero que estudie mi hijo y necesito dinero, o bueno, diferentes decisiones que vas tomando en la vida. Y creo que los inicios de año son súper importantes para esto, ¿no? ¿Ustedes ya hicieron sus planes de ya me vi? Sí. Sí, un poco. La verdad es que a mí cuando planteamos este tema dentro de la organización, lo primero que me vino a la mente es justo el... Hay una imagen que en estos grupos de mamás en Facebook ponen mucho como de una persona en situación de calle y luego ponen así de cuando yo voy y me compro ropa, ¿no? Y luego tienen esta imagen de Leonardo DiCaprio que es muy famosa aventando dinero y dice, pero cuando voy a comprarle ropa a mis hijos, ¿no? Como... sí creo que el tema de finanzas y mamás es como muy chistoso porque realmente yo no sé cómo le hacemos, pero cuando se trata de los hijos, para todo hay, ¿no? Es como impresionante, pues, que uno siempre busca como estirar y estirar el dinero mientras se trate de eso, ¿no? Es como pones límites en otras cosas para que haya... Entonces, sí. Sí, he escuchado muchas experiencias de mamás de, ay, yo cuando era soltera, no, bueno... vestido, uña, pestaña, labial, todo. Sí.
Y ahora que soy mamá, antes di que me peino, ¿no? Sí, bueno, pues este asunto de mamás y finanzas, ayúdenme porque me revolví con el tema. Gracias. Bueno, yo lo que decía es un poco, por ejemplo, ahorita que mencionabas esta parte de planearse, justo ahora que estoy como en esta parte de amigos que están volviendo a ser papás o estos que se están integrando como al club, creo que uno de mis mayores consejos ha sido ese, ¿no? Como el cuidado con todas estas expos de bebés y estos lugares que ven a una mujer embarazada y te llegan así con 10 productos que no vas a necesitar, pero que son lindísimos y los quieres para tu hijo, ¿no? Es como cosas inútiles que se ven bien. Sí, pero sí pasa. Yo cuando estaba embarazada me acuerdo que todo lo que veía era tan lindo y todo quería. De hecho, hay hasta como listas de cosas que necesitas. Y la verdad es que yo después, ya que lo tuve y que empecé a utilizar las cosas, hay cosas que yo decía, eso era, no era indispensable, esto tal vez puedo vivir sin él. Y a la hora que compras, no te mides. Como dice Dani, es esto como que para los hijos siempre tienes. Y si ves un pañalero chiquito de recién nacido y de repente volteas y tienes muchísimos y luego el niño ya tiene 2 meses y ya no le quedan y dices, todo esto se quedó nuevo, esto casi ni lo usó. Sí, sí, que para esto yo he visto como muchas mamás que ponen bazares en Facebook, sobre todo, sí, para vender la ropa, la cuna, el gimnasio, el caminador, el colgador, todo que está nuevo, porque además dicen, está nuevo, o está como nuevo, o este no lo desempaqué, o me regalaron y ya tenía uno, y hacen como sus bazares y venden, y creo que se vende muy bien, porque luego he visto también mamás que después se dedican a eso, a comprar y vender cosas de bebés, y creo que es, pues eso te dice que hay un mercado enorme para todo lo que tiene que ver con niños, y sobre todo bebés y mamás y todo este asunto, pero bueno. Cuando hice esta investigación me di cuenta que para ordenar la economía de las mamás no es muy diferente a ordenar una economía de cualquier persona y de cualquier forma de finanzas del hogar. Y no es precisamente como, ¿cómo voy a economizar en a la hora de hacer la comida o todo esto? Sino en general existen incluso especialistas para la economía de las mamás, porque efectivamente es como todo un tema lo que gastan y qué tantas cosas necesitan y qué no, y luego cómo recuperar esto. Pero bueno, para ordenar una economía de finanzas de las mamás, siempre y de casi todas las personas, deben, les voy a dar como los 5 tips, Leslie, así como por encimita, y ustedes me dicen si realmente lo hacen o no. Primero, deben de calcular sus ingresos. Y piensen ustedes si realmente calculan sus ingresos y saben cuánto tienen ingresos. Y creo que esto es lo más difícil, tienen que calcular sus gastos, saben realmente cuáles son sus gastos fijos y cuáles son sus gastos variables, y debes comparar tus gastos con tus entradas, por supuesto, para ver si te cuadra, y luego tienes que dividir tus gastos por secciones, esto es automóvil, vivienda, comida, ahorro, deudas, entretenimiento, vestimenta, salud, seguros y otros gastos. Y luego deben aprender a cómo controlar su presupuesto y hacer un checklist de gastos. ¿Ustedes hacen todo esto en su casa, en su economía, como mamás? Fíjate que en mi experiencia es muy curioso porque yo soy como muy organizada en cuestiones administrativas, digo. En mi vida laboral lo he llevado mucho y trato siempre como de, por ejemplo, pensar, ¿no? En si pido un sushi que me va a costar 150 pesos o si eso voy y compro huevo, tortillas, leche y pan, ¿no? Pero creo que en mi caso tengo como la fortuna de poder medir esa parte, pero también como con esta parte de repente lo mamá me gana, ¿no? Es decir, hay veces que vamos a una plaza y entonces ves el área de juegos y ves a la niña que está así como de llévame, y tú dices, claro, media hora no pasa nada y no lo mides, pero ya fueron 60 pesos que se te fueron en media hora,
que no eran realmente indispensables para la vida, ¿no? Porque tú lo que haces es como decirle a la niña, míralo de ella, y se le va el rollo de los juegos. Pero afortunadamente yo tengo a alguien que me acompaña en este proceso, que es Alfonso, que sí, él tiene como esta parte de decir, a ver, nosotros, él por su sistema de tarjetas, por ejemplo, dice, yo de cajón, 1,500 pesos le tengo que meter a la tarjeta, porque me lo pide el banco para no tal o cual cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí hacemos mucho de los gastos que vamos a tener como de cajón, llámese el internet o el cable o eso, meterlos ahí, o sea, como los gastos fijos, porque ya sabemos que se tienen que hacer, ¿no? Y de repente es como sí tenemos marcados los gastos fijos de la casa que no son mensuales. O sea, eso sí los tenemos como claros, como la luz o el gas, ¿no? Que ya sabemos, cada 3 meses hay que poner gas. Cada 2 meses pues llega el recibo de la luz, o estas cosas, ¿no? Pero creo que sí nos hemos tenido que cuadrar un poco en algunos meses en relación, por ejemplo, a los gastos variables. Porque de repente pasa, sobre todo en estas épocas de diciembre, que si tú no vas con la lista, y yo lo aprendí este año pasado, ¿no? Que se me ocurrió la loca idea de decir, este año quiero ser anfitriona, vamos todos a cenar a mi casa. Y entonces te das cuenta de que, ¿cómo le hacían tus papás para alimentar a tantos, no? Porque hacer una cena de Navidad es costoso. No, es súper costoso, pero además creo que las cosas han cambiado muchísimo. Y antes era más fácil alimentar a más gente con menos dinero. Sí. Definitivamente hoy debemos de tener muchísimo cuidado con los gastos porque es más caro, pero además, en serio, en cualquier momento te puedes quedar como, ya no tengo dinero y ya no puedo pagar cosas como básicas. Sin embargo, lo que hacen, por ejemplo, ustedes es interesante porque si de igual forma tienes que utilizar la tarjeta, darle preferencia a los gastos fijos, que son los gastos, digo, no podemos decir, ay, la luz la pago el mes que entra, ¿no? Son los gastos que definitivamente sí puedes, tienes que hacer. Pero no vas a tener luz. Ajá, pero de que cuando la pagues ya no importa. Sí. Paga recontratación. Sí. Pero bueno, creo que en los gastos, como en todo, debemos de tener orden. Entonces, estuve yo investigando algunas formas de ordenar y, por supuesto, que recomiendan todas estas hojitas de Excel y todo esto, que igual se los compartimos después, porque también existen muchas páginas de internet que guían a las mamás en el asunto de los gastos. Y luego hacen como un orden de tal día debo de pagar tal cosa y se van mes por mes. Y luego preguntas que tú puedes decir, bueno, ¿para qué quiero tener tanto orden si de todas formas siempre lo pago? Algunas veces para que no se te olvide y otras veces, o sea, para que no se te olvide hacer el pago a tiempo, hablamos de tarjetas que luego te cobran intereses o de la luz que luego te la cortan. Y también puedes automatizar tus pagos, por ejemplo, otra vez la luz y todos estos pagos que te lo permiten para que no tengas que, se me olvidó. Pero bueno, vamos a ir un corte y regresamos porque nos faltan tocar temas que me parecen muy importantes como un fondo de emergencias. Regresamos y ya ustedes me platicarán si tienen ese fondo. Bien, pues ya estamos de regreso en su programa Entre Mamá, donde estamos hablando. Donde saludos a Paco, quien está en controles y que lo están viendo y que además nos regaña. Ya, o sea, ya el regaño ya es cínico, ya es... De me voy a poner aquí para que me vean, para regañarlos, para regañarlas en frente del público y se den cuenta quién manda aquí. Pues no, a ver, ya, bueno. Estábamos hablando sobre las finanzas y estábamos hablando, bueno, antes de irnos al corte, les planteaba la pregunta de si ustedes tienen un fondo para emergencias y cómo lo hacen y para qué lo hacen. Platíquenme. ¿Daniela o Daniela? No importa. Yo fíjate que tanto así como un fondo de emergencia así bien estable, no lo tengo. Está muy mal. Pero lo que yo estaba platicando es que tengo una aplicación que descargué hace poco donde estaba viendo como las entradas, las salidas, en qué gasto más, qué gasto menos.
Y ahí pongo, por ejemplo, lo de mi hijo, ¿no? De hecho, tiene una carita de bebé y ahí está mi hijo. Y viene que si ropa, pañales, leche, todo eso. Entonces ahí es donde yo me empecé a dar cuenta como esto de que, a ver, en esto tal vez estoy gastando de más y no es tan necesario. Y luego mi mamá me decía esto de, necesitas un fondo de emergencia. Porque sí pasa que de repente tienes uno, se te va y se te olvida volver a hacer el nuevo, ¿no? Y entonces estás como que sí tienes, pero no por si pasa algo, de verdad no tienes como para cubrir todo de emergencia. Entonces mi mamá empezó a decirme, toda la vida me ha dicho, guarda el 10% de lo que ganas, todo el tiempo, pero yo nunca le he sacado. Hola, mamá. Saludos, apenas, apenas estoy empezando a poner en práctica eso otra vez. ¿Tú sí lo tienes? No, justo acabo de empezar con eso. Sí, creo que es como de mis metas de este año, porque precisamente yo tengo una hija que cumple años en diciembre, ¿sabes? Es como, ¿por qué? A ver, de pronto escuchamos fondo de emergencia y lo primero que pensamos es un accidente o algo, y por supuesto, digo, tenemos que pensar en eso, ¿no? Pero realmente un fondo de emergencia son todas estas cosas que son una emergencia, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú tienes un trabajo estable y vas metiendo estos gastos a meses sin intereses y bla, 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 planeados? Pero estamos viviendo una onda ahí con los empleos en México muy cañona, en donde hay mucho trabajo, quizás, en zonas, pero también hay mucha rotación de empleados. Entonces, ¿qué pasa si te quedas sin trabajo, pero tú ya tienes ese pago ahí que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer? Porque aparte, si no lo haces, te llegan unos intereses altísimos y terminas pagando las cosas 6 veces. Sí. Entonces, creo que sí hay que pensar en este fondo de ahorro más allá de solamente emergencias, pues como empezar a ver, lo tengo que hacer porque los niños comen, o sea, a ellos no hay cómo explicarles, sí. Ay, no hay, ¿no? O sea, hoy no vas a comer. Y aparte que no sería justo, ¿no? O sea, a ver, tu papá, tu mamá trabajan o uno de los dos trabaja o lo que sea y se supone que solo estamos viendo para ti y para comprarte ropa y para comprarte juguetes y todo este rollo y luego, ay, no hay de comer, ¿no? O sea, me parece hasta injusto, ¿no? Sí. Creo que la mayoría de las personas antes de tener hijos debemos pensar como en un fondo de emergencia o como si puedo tener un colchón para una urgencia y entonces puedo tener hijos. También los hijos que son inesperados, bueno, ya fueron inesperados, ya llegaron, ahora hay que tomar como medidas sobre este asunto. Como más responsable. Pensar en el segundo colchón, no, bueno. Entonces, ¿para qué son los fondos de emergencia? Pensar en el otro colchón, Paco. Para todos los asuntos que ustedes hablaron, pero además todas esas cosas que además te causan molestia. Se descompuso el refrigerador. Casi fin de quincena. Me lleva la... Porque se te echa a comer la perdida. Se te echa a perder la comida. Esa es otra historia, sí. Pero está bien. Y luego, ya sabes, ¿no? Que una ponchadura de llanta y... O sea, sí. Imagínense todas las emergencias que les quepa o que hayan tenido. Que además no son solamente de salud, porque luego las de salud son como un poco más graves, ¿no? Sí. Me urge atenderlo, termino pagando lo que sea... Como sea, así de, tenga mi reloj, doctor, pero atienda a mi hijo, por favor, su reloj no vale nada, no importa, ¿no? Bueno, en fin. Pero aquí tengo unos tips de unas ideas de cómo podemos construir un fondo de emergencias. También se los voy a dar rápido y hay que echar a volar su imaginación para que nos platiquen si ustedes lo han hecho. Hay que vender lo que no se use y ese dinero se destina al fondo de emergencias. Hay que obtener un ingreso extra. Ya sabes que, ay, que vendo por catálogo tal cosa y que, mire vecina, le traigo un enredón. Hoy hice los desayunos de los vecinos. Ajá, sí, un enredón, ¿no? Un edredón, ya lo voy a decir bien porque, bueno, paren de comer fuera, o sea, paren de comer en la calle. O de las 5 comidas que hacen en la calle en la semana, destinen 3 al fondo de emergencia y 2, está bien, nos divertimos en la calle, ¿no? Y con este la verdad no estoy de acuerdo, pero bueno, no poder ir de vacaciones este año. Creo que no tener vacaciones en un año puede ser demasiado frustrante, pero a lo mejor yo lo que haría es, en vez de irme a una vacación grande, me voy a una vacación mediana, salgo de vacación y ahorro un poco, ¿no? Le digo adiós a París. Dejo París y me voy a Europa y cosas así, pero bueno. Cambio Europa por Europa. Sí, cambio Europa por Europa. Y créeme que sí va a ser un ahorro bastante considerable.
Bueno, pues estas son unas ideas. Yo sé que ustedes ya echaron a volar su imaginación sobre qué podemos hacer. ¿Qué de estas cosas podemos hacer? ¿O qué de estas cosas estamos haciendo? Y que además no lo estamos destinando para el fondo de emergencia. Lo estamos destinando para comprar una pañalera nueva, unos zapatos nuevos, una bolsa. Bueno, pero es que aquí, Paco, estamos hablando con mamás que destinan su dinero a... Me iba a comprar una carriola de 2,000, pero ahorré y me voy a comprar la de 7,000. Sí. Porque tiene 3 posiciones y se dobla con un clic. Fíjate, ¿sí o no? Que yo tengo varios comentarios de lo que dijiste. Uno es eso, que me encantó como dijiste el de vendan lo que no necesiten y mándenlo al fondo de emergencia. Exacto. Porque justo pasa eso, ¿no? Ay, me llegó este dinero extra, vámonos a la playa. Sí. Ay, llegó sí, esto. Eso. Oye, hay que comprar la cafetera que así ya sea, ¿no? Ahorita, por ejemplo, me vienen justo a la mente eso, que cuando Alfonso y yo empezamos a ver como cosas nuevas que queríamos meter a la casa, me desesperaba un poco, pero él empezaba a decir como, a ver, ¿esto realmente lo vas a usar? O sea, como, ¿te vas a comprometer? No sé, yo me aferré con una cafetera de estas de Nespresso, pero de verdad me aferré. Me decía, ok. Si esa cafetera se queda sin cafecitos, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, como tenemos que pensar en... Yo te compro la cafetera ahorita. Es una cafetera que genera pero más gasto, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque donde no había. Piensa cuánto cuesta cada uno de esos cafecitos, ¿no? Digo, no te va a salir como un Starbucks, pero de todos modos es un café caro. Entonces, sí suena de repente extremista y claro que hay que darse gustos, como este rollo que dices de no quedarse sin vacaciones... Pero creo que justo tienes que saber en qué te das el gusto, ¿no? A lo mejor si tú dices, es que vi un sillón padrísimo de 50,000 pesos y pasas, no sé, el 10% de tu día en la casa, es como, no vale la pena tener algo ahí padrísimo de adorno que ni le vas a sacar provecho y 3 años después lo vas a estar vendiendo porque lo único que hizo fue polvarse, ¿no? Entonces, este tipo de cosas me parecen como bien importantes. La otra es... Ay, mi marido, le mando un saludo porque de verdad me encanta. De repente siento que él es mi papá. Porque tiene este mecanismo. Empezó. Ya traigamos un especialista para ese asunto. Ya sé. No, pero en el buen sentido de la palabra. Empezó una onda padrísima que los dos trabajamos. Entonces, María ya está yendo a la guardería y así. Y entonces me dijo, ok. La neta es que tenemos que organizarnos para el rollo de la limpieza, porque no está padre que tú trabajes, pero entonces tú llegas y haces la limpieza, o yo trabajo y entonces yo llego y hago todo. Porque yo trabajo en la mañana y él trabaja en la tarde. Entonces, ay, es como... ¡Qué oportuna! Como, exacto. Entonces, lo que dijimos, ok, vamos cada semana, ¿no? Como dividiéndonos, o sea, esta semana a mí me toca lavar ropa, barrer, trapear, ¿no? Y a ti te toca como la cochera o hacer los baños y bla, bla, bla. Entonces nos empezamos a dividir, ¿no? De una manera organizada, pero lo que se me hizo como muy divertido es que dijo, si, por ejemplo, a ti te tocaba barrer y trapear y no lo hiciste y lo dejaste pasar y no sé qué, no te voy a decir nada, pero en el momento en que digas vamos al cine, pues la respuesta va a ser no, ¿no? O sea, como en esta onda de aprende a ser responsable de tus cosas y a que realmente las salidas a la calle o que tus momentos de break sean una cosa que digas realmente me lo merezco, ¿no? Como así como eres de organizado en tu vida laboral, pues sélo en tu casa. Entonces empezamos con este rollo de... Vamos a bajarle a las comidas fuera, pero que cuando salgamos a comer fuera sí sea como un ya no lo merecemos, ¿no? Ya ahorramos en tales cosas. Más, ¿no? Porque vale no lo acostumbras. Uh-huh. Daniela, tú nos dijiste que utilizas una aplicación para manejar tus finanzas. ¿Recuerdas cuál es el nombre de la aplicación? No, ahorita te digo cuál es. Que no las puedes buscarla. Yo mientras les voy a dar una que tengo por aquí. Espero que no sea la misma porque entonces ya les damos más opciones. La que yo encontré por aquí se llama Money Control. Ay, creo que es la misma. Bueno, ¿sí? Dice Money Pro. Money Pro. No, es diferente. Ah. Y bueno, esta está dirigida a las mamás. La tuya creo que no, ¿verdad? No. Esta está dirigida a las mamás porque toma en cuenta a los gastos de la casa, los hijos, si tienes un negocio y te ayuda a administrar las finanzas, guarda recibos y facturas
O sea, es decir, quiero creer, no lo he probado, quiero creer que como que escanea tus recibos y te los va a guardar para nada de que me costó 100 y no es cierto, eran 300, ¿no? O sea, como que te va ayudando a ser honesta contigo misma. Ay, claro. No es cierto, sí. Y menos si trabajan. Pero bueno, ese es otro asunto que también ya vendrá un especialista a hablar. Pero bueno, esta es una forma como de mejorar las finanzas. Y yo les voy a contar algo. Yo este año también empecé como con esta obsesión de voy a ser financiera este año. Y me compré una agenda como didáctica donde te obligan a hacer sumas y restas y multiplicaciones y divisiones sobre tus gastos. Y el asunto con que creo que el ejercicio más difícil para mí ha sido el de todos los días, en todas las partes de la agenda, tienes una opción para que debes de poner, no es una opción, es que debes de poner todo lo que gastas en ese día. Y te asustaste y la cerraste. Dios, no puedo ser sincera conmigo misma, en serio, puedo decir que... Y entonces luego me empezó a pasar un fenómeno que una compañera, saludos compañera, me empezó a hacer más tormentosa mi situación porque me decía, dije, ay, me voy a comprar esa gelatina, o sea, yo sé que está cara, pero está tan hermosa y se ve tan deliciosa que me la voy a comprar, y me dice, anótala. Entonces, eso para mí es como, chinga tu madre, bueno, no, pero sí, ¿no? Es así de, pero es te la vas sí a comprar, pasa. Anótala. Yo me acuerdo cuando yo tenía como, ¿qué era? 18 años, o sea, ayer. Y estaba comprando papitas, siempre compraba unas papitas y una coca. Y un día me dijo mi mamá, ¿te das cuenta cuánto es a la semana, cuánto es al mes, cuánto es al año? Y digo, ¿por qué me torturas así? Es deliciosa mis papitas y mi coca. Pero sí pasa, gastos que tú dices, voy al Oxxo y ahí llevan 50 pesos. Sí. Y luego dices, ay, un cafecito en la mañana. Yo compré la máquina, se me acabaron los cafecitos, fui por otros y ya jamás duró un año empolvándose en la máquina. Y la vendí al final de cuentas. Y obviamente no la vendí en lo que me costó. Entonces, son cosas que sí es cierto. Gastas en cositas que a veces dices, ay, yo a mí eso me pasó con la aplicación. Que de repente empecé a poner mis gastos diarios. Y de repente decía, ay, lo del Oxxo no lo voy a poner. Fue muy poquito. O luego hay unas papitas de dieta. No, eso no lo pongo. Pero sí, todo suma. Y eso es lo que causa tormento. Sí, entonces creo que yo les recomiendo. Igual, a lo mejor no es tan necesario que compren una agenda que te atormente todo el tiempo, con que se pongan el objetivo de, en esa agenda que compraron, en ese iPad agenda que tienen, carísimo, pónganle, hoy gasté 20 pesos en unos chicles, y vas a decir, ¿por qué pagué esos chicles en 20 pesos? ¿No? Por no caminar dos cuadras más, no sé, te hace consciente de lo que estás gastando, y te hace consciente de, creo que esto no lo necesito. ¿Sabes? Y sobre todo cuando voy a agarrar esta mascada y pensar que la tengo que anotar en la agenda, es como, tengo que hacer lo más vergonzoso de la vida, evidente, sí. Y eso no está es bien. Es como cuando haces dieta. Yo rápidamente, creo que también un ejercicio padre puede ser hacerlo al revés. Te llega tu dinero, ya sea quincena o lo que, por donde tenga que llegar. Y divide una parte, no sé, 200 pesos a gustos personales, ¿no? Y date cuenta de cuánto te va a durar. Pero así, o sea, ponlo de Daniela, 200 pesos gustos personales, mejor no nos gustamos nada. Pero es a lo que voy, sí, o sea, porque también te ayuda a darte cuenta de repente decimos, ay, 200 pesos está bien, ¿no? Porque unas papitas de 20 pesos me van a durar mucho. Y te das cuenta de que a los dos días... ya no tienes nada. Bien, nos tenemos que despedir. Yo me quedo con muchas cosas pendientes sobre el tema de finanzas. Sí. Y yo supongo que ustedes tienen muchas cosas que decirnos. Escríbanos, vean la segunda parte de este programa porque todavía tenemos muchas cosas que decir. Y nos vemos la próxima semana con más tips y temas sobre las finanzas. Y por ahí escríbanos igual y platicamos más en el próximo programa. Gracias, hasta la próxima.